No te atiramos. Tenemos. Tenemos de yo. ¿Qué costumbre tienes de estar escupiendo, cabrón? Tenemos de yo. No le hagas. No, que. Para allá. Tenemos de yo. Es el metillo. ¿Vas a bajar? No, yo no los conozco. ¿Quién es? Para que le abran, creo. ¿Qué es? Tranquilos. Sí, no. Pedro, por favor. Creo que es el Baldomero. Pues horrible, sí. El que le cambia la pistola. No, ustedes no. No se acuerdan de eso. No, pues no. Ey, no te construyo nada. No, ya no. Se acabó. Ya no te construyo nada. No, ya, es que, está bien. Ya, el edificio de mi celda se acabó. Bueno, está bien, ni modo. Pues ya deja los pandas, ¿qué te hacen? ¿Qué no, es que no me, es que no me fijé. No me fijé. Perdóname, panditas. Perdóname otra vez. No, espérame. Listo. ¿Te ves, pandillita?
quita esos cochinos de ahí. Ya, Pedro, deja en paz a los pandas. ¿No ves que son de Gael? Ya, Pedrito, no les pegues a los pandas. ¿No ves que es de Gael? Míralos. Te voy a dar uno. Entonces déjalos en paz. ¡Au! Déjalos. Te voy a seguir pegando hasta que los dejes en paz. Te voy a seguir pegando, Pedrito. No. Ay. Y no es cochino edificio, es bonito. Pues bonito, ¿no? Pero bueno. Ah, el caso le voy a decir tu panda vieja payasa. Ah, se lo. Ah, se lo está echando. No veas eso. No veas eso, ¿Y ustedes? No, ¿qué les pasó? Es que como está, creo que en su periodo se lo quieren echar, pero no echar de feo, sino echar de... Creo que está en periodo. Sí, es que... Lo peor es que son... drama. No, es que como me imagino que la pareja está en su periodo, pues se la quieren echar, se pero para cachorros, no para comer. No, están en brama, sí, se los nombran. Sí, pero como, lo peor es que como son lobos grandotes. Ahora sí, meramente perros. Entre ellos. Los demás. Mira, hasta los demás dicen, ¿qué, qué pasó aquí? El demás, pues ve, tengo así, no, aquí está de los... Claro, nomás te agarran, es maldito lo que se hacen a uno. Ay, ese chiquillo así se lo van a echar. No, ese no digo de que les larga, pero... No, pero aquí salió uno grandote, bien todo lo que fue para ellos. Ah, pues ya no, pasa el que te digo que está ahí con el otro lobote. Ese fue el que empezó a tener. Pues no la, no la dejan, ¿eh? Ah, su mecha, qué mandibulota. Eso lo bostezó y ajijo, sí, le arranca la cabeza. No, no, cabrón, mi directo. Sí. Es que está bien grande y la lastima. Así como le hicimos con la malla y la canela. No, chino, es que aquí no es de... Es que fuerza se lo quiere echar. Pues sí, porque la canela es una chihuahuita. No, chino. No, hijo, es que cada, cada animalito debe ser como... No, es que del, es que fuerza los perros eso se la quieren echar. Pero como pesan, se la lastiman. Sí, pinches animales asquerosos. Ay, no, a mí por eso no me gusta venir aquí. Y yo. Bueno, el abuelo y yo. También no quería venir. Ni el abuelo tampoco no quería venir. Pero nada más iba a comprar pan y cerveza.
Pues déjalos. Son primos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí. Toma tu cubo, te cayó. Sí, ya que ni me lo iba a poner. ¿Qué es? Pobre salianito. Vas a destruir su casa. No, para mi al padrito, que es evocador Pedro. Ahorita le decimos a papá que a ver si los puede ahuyentar a los perros. Ah, pues si los coches miran, no les hacen nada. Pues por eso. ¿Por qué crees que mi papá ya se iba acercando? Dijo, pa' ver. ¿Qué pasó? Una chino. Tienes tu... tu barbita, mira, siéntelo. Sí. ¿Me perdonas por hace ratito? Sí. Yo también soy grosero. Sí. Bueno. Al rato te lo sigo construyendo, ¿va? Sí. Sí, ya me asomé y ya me di cuenta que tiene... Oye, pero ya viste que tiene pedacitos hasta atrás. Y los querías poner en medio. Es que ese rato de como el tipo la perita estaba en su periodo para tener su cachorro. Que hay dos lobotes, pero bien grandes se la andan lastimando. De que se le encima. Deberían de operar a estos animales. Sí. ¿Verdad, güey? Hasta tuvieron que venir como siete perros para calmar la situación. Y bajan de allá. Ya se calmaron.